Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, Oscar, Mario, Carlos, Melvin, bienvenidos. Daniel, vemos que ya se nos está conectando también. Moisés, Claudio. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Claudia, William, Héctor, Natalie, Carlos, bienvenido, Carlos Segovia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ya? A unos pasos, a una clase más, a un día más de finalizar ya la tercera semana. Ya con los ánimos bien puestos, ya estamos finalizando, gracias a Dios. Ya estaríamos finalizando nuestra tercera semana y ya solamente nos quedaría una, para que después ustedes puedan iniciar el proceso de inscripción al siguiente nivel. Cuéntenme qué tal les parecen los hipervínculos. ¿Para qué sirven los hipervínculos? Vamos a hacer un breve aquí repaso sobre ese tema. Yo creo que, o sea, principalmente sirven para facilitar la navegación entre una hoja y la otra, no entre un libro y el otro. Perfecto, muy bien, nos sirve para mejorar la navegación en este caso. Bueno, en este caso, en el ejemplo de ayer teníamos las hojas de todos los meses de un año, por lo tanto teníamos 12 hojas. Recordemos que en la parte inferior, cuando ya no tenemos hojas, algunas se van ocultando y el estar buscando aquí entre una y otra tenemos que ir a los puntitos hacia a la derecha, luego a la izquierda. Entonces, mejor dejar una hoja como índice y en ella nombrar todos los nombres de las hojas que nosotros tenemos y crear los hipervínculos y de esa manera movernos más fácilmente. Y luego podemos agregar en cada una de esas hojas un hipervínculo que nos mande a la hoja de inicio para que así, si nosotros necesitamos ir a otra hoja que no está visible, nos vamos al inicio, marcamos rapidito la hoja que queremos y se nos va a mostrar el contenido de ella. O también si necesitamos también abrir un enlace, crear un hipervínculo a un sitio, a otro documento, como dice el compañero, no necesariamente los enlaces están restringidos a la navegación interna en el libro. Podemos hacerlo de forma externo. Muy bien. Y bueno, ya estamos en la mayoría. Bienvenidos todos, todas. Iniciaré a compartir pantalla.
¿Pueden visualizarlo? Sí. Muy bien, muchas gracias. Carlos, ¿me podría ayudar a leer el objetivo, por favor? ¿Carlos Segovia? Sí, Carlos Segovia. Ay, siempre se me olvida mencionar el apellido. Sí, usted. Dice, objetivo de la lección, capacitar a los participantes en las diferentes formas de proteger la información de las hojas de cálculo y libros de trabajo de Excel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a aprender o a reforzar más bien lo que nosotros ya sabemos de cómo proteger los libros y las hojas. En este caso, nosotros debemos de protegerlo porque a veces no sabemos en realidad a quién tenemos a nuestro lado. Nosotros podemos estar tal vez realizando un informe que ya lo teníamos que presentar tal vez para ayer y lo dejamos ahí en nuestra computadora y de repente tal vez pasó a alguien más y por accidente le borró el contenido. Y para variar, usted no tenía más copias de respaldo. Terminó el archivo, terminó lo que estaba haciendo, pero no dejó una copia de ese documento, de ese libro, en otro lugar, en otra ubicación. Entonces, ¿qué le va a tocar si lo perdió? Si ya no hay forma de recuperarlo. Nos va a tocar iniciar de nuevo. ¿Y qué tal si ese es un reporte de todo un año anterior? ¿Creen que lo podemos hacer en unas 2 horas? Si tal vez eso nos ha costado 1 semana, 3 días. Nos ha costado bastante realizarlo. Entonces, vamos a aprender a cómo protegerlo, incluso de nosotros mismos. ¿Por qué de nosotros mismos? Porque de igual manera, si por error usted seleccionó todas las celdas, todo el texto y le presionó delete, sin querer llegó a esa tecla, presionó enter, qué sé yo, y se le borra todo. O está ahí probando, haciendo modificaciones y al final se le termina perdiendo todo y no le queda nada. Entonces, vamos a ver de qué manera nosotros podemos evitar que se modifique cierta información. Ahora bien, protección y seguridad en Excel. Excel le permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña, con acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema se explican las distintas maneras de usar opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Entonces, antes de pasar a eso, vamos a tener en cuenta esta advertencia que dice: Paola, ¿estará por acá? Natalie, ¿me podría ayudar? Con mucho gusto. Gracias. Advertencia. Si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Debe pensar que siempre 2 veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como números de tarjeta de crédito, número de seguro social, identificación de empleado, entre otros. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Muy bien, muchas gracias, Nati. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas advertencias y la principal dice, si olvido o pierde la contraseña,
Microsoft no puede recuperarla. Entonces, debemos de saber bien que lo que vamos a asignar como contraseña no se nos vaya a olvidar, aunque eso es algo como que bien complicado, porque a veces nos pasa eso con nuestras redes sociales. Nosotros ponemos la contraseña o la cambiamos una vez y luego como tenemos ya el acceso directo, nosotros no nos estamos logueando, no las estamos poniendo seguido. Cuando tal vez cambiamos de dispositivo, ahí está el detalle, no me acuerdo de la contraseña, o queremos iniciar en otro dispositivo ajeno al que nosotros tenemos, tal vez está funcionando todo bien, pero queremos ver algo en otro dispositivo, no nos acordamos, pero ahí nosotros tenemos la opción de cambiar todo a lo rápido. En este caso, debemos de estar conscientes de que aquí dice Microsoft no puede recuperar. Si creemos que nos vamos a olvidar, deberíamos de anotar la contraseña en algo, pero debemos de almacenarlo en un lugar seguro, en un lugar que no esté ahí visible, que el acceso a esa hoja, a esa agenda en donde están esas contraseñas, no cualquiera llegue a ella. Porque si lo hace, entonces va a tener acceso a todo el contenido de... Buenas noches, Miguel. Ahora, aquí tenemos esta imagen, la cual la vamos a encontrar al hacer clic en archivo y se nos va a desplegar este menú, estas opciones, inicio, nuevo, abrir y información. En información, ¿qué vamos a contener? Vean, vamos a obtener esto, protección de libro. En esta parte encontramos abrir siempre como lectura. Evite cambios accidentales solicitando a los lectores que participen en la edición. Cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el libro. Proteger hoja actual. Controla qué tipos de cambios pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. También tenemos proteger estructura del libro. Evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas, eliminarlas, moverlas. Restringir el acceso. Concede acceso a las personas, pero quita permiso para editar, copiar o imprimir. Y tenemos acá agregar una firma digital. Y por último, creo que está la opción de marcar como finalizado el libro, que ya terminamos de hacer todo y ya ese es el resultado final. Entonces, vamos aquí a pasar a ver el video para luego quedarnos en la práctica. Y luego aprender a proteger el libro, la hoja, la estructura. Vas a dejar en blanco y lo que deseas. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar en la protección y seguridad de nuestros libros de trabajo en Excel. Excel te permite proteger tu trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña o con un acceso al libro de trabajo de solo lectura, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema vamos a conocer las distintas maneras que podemos utilizar para proteger nuestra información. Primero,
vamos a ver esta plantilla de trabajo con la hoja llamada concatenación. Como ya lo sabrás, concatenación es una función que nos permite agrupar los datos que se encuentran en otras celdas. Una vez tenemos nuestro libro de trabajo establecido y queremos guardarlo y protegerlo para evitar que otros usuarios accedan a nuestra información, primero vamos a ver la forma de protegerlo estableciendo una contraseña de apertura. Esto significa que solo podrás acceder a él si tienes la contraseña para abrir este libro de trabajo. Esta contraseña se establece a la hora de guardar nuestro libro de trabajo. Establecemos el lugar donde queremos guardar nuestro libro y en el apartado Herramientas, haces clic en la flechita y luego clic en Opciones Generales. De esta manera, abres el cuadro de diálogo de Opciones Generales, donde estableces una contraseña de apertura y, si lo deseas, también una contraseña de escritura. En este caso, voy a aplicar las dos contraseñas. Vamos a confirmar cada una de ellas y posteriormente guardamos nuestro libro de trabajo. Lo voy a cerrar para que puedas ver que al abrir nuestro libro de trabajo va a ser necesario ingresar la contraseña para poder acceder a él, tanto la contraseña como de apertura como de escritura. Esta es una de las formas de proteger el libro de trabajo y la información que contiene. Ahora, si únicamente deseas proteger los datos de las celdas, también puedes a través de la siguiente opción que se muestra en la pestaña Revisar. Primero debes seleccionar las celdas que contienen los datos que quieres proteger y evitar que otros usuarios puedan modificarlos. En el icono de Proteger hoja se abre esta opción en la cual debes establecer una contraseña para evitar que los datos de esas hojas sean modificados, alterados o incluso eliminados. Y aquí nos lo dice, proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué es lo que deseamos permitir? Son las celdas que vas a dejar en blanco y lo que deseas evitar que sea modificado, vas a activar con esta casilla de verificación. En este caso lo voy a dejar de esta manera, únicamente voy a establecer la contraseña. Cada una de ellas hay que confirmarlas. Y ahora sí, seleccioné el rango de la columna B y la columna C. Ahora voy a tratar de borrar los datos que contienen. Y como puedes ver, te va a aparecer un mensaje en el que indica que la celda o el gráfico que intentas cambiar están en una hoja protegida. Por lo tanto, esta celda de la columna A también está protegida. No podemos, únicamente podemos acceder al libro, mas no podemos alterar su contenido. Ahora, el icono ha cambiado en su forma y dice desproteger hoja. Debes de nuevo aplicar la contraseña para desproteger la hoja y que sus datos sean alterados. También encontrarás en la pestaña Archivo, en la opción Información, otra forma de proteger tu libro de trabajo y la información que ésta contiene. Marcar como final, proteger estructura y diferentes opciones que nos ofrece el programa Excel para proteger nuestra información. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio.
Bien, ya voy a compartir lo que es el archivo de este día. Me indican por favor si ya lo pueden visualizar. Sí, ya. Sí. Sí, ya. Muy bien. Bueno, tenemos nuestro libro. No sé si se han percatado al momento de la descarga, cuando ustedes ya lo abren, y vemos aquí que el libro está bloqueado. No sé si ya probaron ustedes. ¿Alguien me dice si ya lo descargó y les aparece el libro bloqueadito? Yo lo descargué y traté de hacer lo que estaba haciendo, lo que estaban haciendo en el video y no me dejó, me dijo que tiene contraseña. Vaya, ya vamos a ver. Bueno, entonces vamos aquí a quitarle eso, revisar. Vale. Ya volví a compartir la pantallita nuevamente. Espero que ya puedan visualizarla otra vez.
Aquí vemos que este libro no está habilitado para que nosotros lo estemos modificando. Nos vamos a dirigir en la pestaña Revisar y en Revisar vamos a hacer clic en el botoncito, la herramienta que se llama Proteger Libro. Hacemos clic y vamos a probar. Yo creo que es 1, 2, 3, 4, 5. Sí, esa era. Ya está. Ya pude crear aquí otra hojita. Entonces, prueban ustedes y ponen la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en Proteger Libro para que les habilite, para que creemos más hojitas. Vamos a iniciar con lo que está en el video. Nos vamos a dirigir a Archivo. La primera forma para ponerle protección a nuestro libro sería dando clic en Guardar como. Luego, examinar o seleccionar la carpeta en la cual nosotros deseamos almacenar eso, que esté ahí ya bien ubicadito, no sea factible su ubicación. No recordemos dónde está. Ahora, a este libro yo le voy a poner octubre. Bien, octubre. Seguridad en libros, guión, octubre. Luego nos vamos aquí a herramientas y en herramientas desplegamos las flechitas hacia abajo y nos vamos a dirigir a opciones generales. Hacemos clic sobre él y nos aparece esta ventanita. Uso compartido de archivo, contraseña de apertura y contraseña de escritura. Vamos a digitar la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5 para apertura. 1, 2, 3, 4, 5 para apertura. Y para escritura, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voy a anotarlo por aquí también para que no lo podamos a concluir. Y luego hacemos clic en aceptar. Me aparece otra ventanita para que confirme y me dice vuelva a escribir la contraseña para proceder. En este caso voy a repetir la contraseña de apertura. La de apertura es 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos clic en aceptar y me dice vuelva a escribir la contraseña de escritura. Entonces la contraseña de escritura es 1, 2, 3. Hago clic en aceptar. Y por último, clic en guardar. Ahora voy a compartir aquí toda la pantalla mejor para visualizar bien estos cambios. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento sería cerrar este libro. Para cerrarlo, lo que vamos a hacer es archivo y dar clic en cerrar. Ya cerramos nuestro libro, ya no hay nada en nuestra aplicación de Excel y ahora vamos a abrirlo. Nos vamos a archivo. Y en este caso, aquí me quedó, aquí tengo en archivo reciente, seguridad en libros, octubre. Así se llama el archivo al cual nosotros asignamos una contraseña. Damos clic sobre él y vean, pues ya me está pidiendo lo que es una contraseña. El archivo seguridad en libros, octubre, está protegido. Entonces, vamos a digitar la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar. Y ahora me dice el archivo seguridad está reservado por el nombre del usuario. Escriba la contraseña de acceso de escritura o abra en modo de solo lectura. Si yo le doy clic aquí a abrir en modo solo lectura,
yo digito. Ok, ahora vamos a ver, darle clic en guardar, ¿qué dice? Miren, como yo quería guardar los cambios, él me dice, esta ventanita, no podemos guardar seguridad en los libros, así se llama, porque es un archivo de solo lectura. Entonces, yo solo puedo leer su contenido, más no grabar nada en él porque yo no puse ninguna contraseña. Entonces, de esta manera yo no voy a poder realizar nada, entonces lo voy a cerrar. ¿Desea guardar los cambios? Vamos a decir que no. Lo volvemos a abrir. Ahora colocamos la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 para ingresar y 1, 2, 3 para poder modificar. Vamos a colocar hola por acá y voy a hacer clic en guardar. Vean, me pregunto. Me pregunto si lo quería guardar. No nos preguntó. ¿Por qué creen que no nos ha preguntado? Y en la vez anterior sí nos pregunta. Porque pusimos la contraseña para poder modificar. Ok, nosotros tenemos la contraseña para poder modificar. Y en la vez anterior nosotros entramos en el modo lectura porque no teníamos la contraseña. Entonces nos mostró el contenido, sí. Podíamos modificarlo, sí, pero guardar los cambios no podemos guardarlo. En cambio, acá tenemos contraseña, hicimos los cambios y se guardaron. Otra vez los guardo. Y de esta forma ya queda protegido para evitar modificaciones así de personas o de nosotros mismos que lo modifiquemos por error. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es la protección de las hojas. Revisar. Nos vamos a la pestaña Revisar. Y en Revisar tenemos Proteger hoja y Proteger libro. En el video se ve que seleccionan este rango. Que al seleccionarlo, si nosotros damos clic en proteger hoja, ese rango de texto, ese rango de celdas no se va a poder modificar y lo demás sí. Vamos a marcarlo y nos vamos donde dice proteger hoja. ¿Qué dice proteger hoja? Impide que otros usuarios realicen cambios no deseados limitando su capacidad de modificación. Por ejemplo, puede impedir que otros modifiquen celdas bloqueadas o realicen cambios de formato. Damos clic en proteger hoja y ahora nosotros simplemente vamos a asignar lo que es una contraseña. Bien. Le ponemos 1, 2, 3 también para no confundirnos y asignar más contraseñas. Vamos a poner 1, 2, 3. La misma contraseña de escritura que establecimos para al momento de abrir este libro. Entonces, esta hoja sería 1, 2, 3. Proteger hoja y contenido de celdas. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo el qué. Seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas, formato de celdas, formato de columna, aplicar formato a fila. Vean, todas estas están habilitadas. Ahora vamos a hacer clic en aceptar tal cual como está. Volvemos a configurar la contraseña, la repetimos, 1, 2, 3 y presionamos Enter. Si yo me ubico aquí en este rango, intento modificar a Mendoza, no puedo. Intento modificar a Pilar o modificar aquí en estas otras celdas y tampoco puedo. Me ubico aquí en estas celdas que tengo en blanco.
lo sé y tampoco me lo permite. No puedo modificarlo. Vamos a seleccionar ahora esto. Nos vamos a inicio o diseño de tabla y cambiamos los colores. Esto sí lo puedo hacer. Voy a seleccionar nuevamente el encabezado. Me voy a inicio y ahora le voy a cambiar el tamaño. Le voy a cambiar la alineación. Voy a cambiar aquí el alto de la fila, ven. Y puedo modificar. Pero editar, no puedo modificar nada. Aquí sí voy a poder eliminarlo porque es solamente protección de O. Ahora voy a desprotegerlo. Revisar y me voy a desproteger hoja. En el mismo botoncito donde la protegí, voy a dar clic ahora en desproteger. Entonces, para protegerla y poder modificarla, voy a digitar 1, 2, 3. Presiono Enter. Me ubico en cualquier celda. En este caso, escribo hola por acá y ya puedo realizar. Ya digité hola. Ahora lo que voy a hacer es dirigirme nuevamente a proteger hoja. Pero la diferencia va a ser que voy a quitar todos estos chequecitos. Eliminar filas, eliminar columnas, insertar filas, insertar columnas, aplicar formato a filas, formato de columna, formato de celdas. Y solamente puedo dejar marcada seleccionar celdas desbloqueadas y seleccionar celdas bloqueadas. Solamente esas dos. Para este caso, vuelvo a repetir, 1, 2, 3. Asignaremos la misma contraseña. Aceptar, 1, 2, 3. Enter, confirmo. Digito, no puedo. Intento borrar, tampoco puedo. Ahora voy a seleccionar toda mi tabla y me voy a diseño de tabla. ¿Cuál es la diferencia ahora? Puedo modificar el diseño, los colores de la tabla. No se puede. Ya no se puede. Intentemos cambiarle el tamaño a estos encabezados. En este caso, el tamaño sí y el estilo de fuente. Pero las demás opciones, vean, negrita, cursiva, relleno, color de fuente, ninguna de esas opciones está habilitada en esta parte de inicio. Formato condicional, tampoco puedo insertar filas, insertar columnas, nada de eso. Me voy a intentar modificar el ancho, como lo hice anteriormente, vean, no me da la opción, no me permite, me ubico sobre la línea que divide la fila 2 y 3, no me da la flechita para poder cambiarlo. Me ubico aquí en la intersección de A y B, y tampoco, solo me aparece la flechita hacia abajo que me indica que puedo marcar la columna, más no modificar su ancho ni el alto de la fila. Pero sí puedo seleccionarla. Y al seleccionarla, yo puedo hacer esto. Copiar, abrir una hoja, me voy acá a pegar y le digo mantener formato. Mantener origen de formato y si puedo copiar el contenido de una hoja que está protegida a otra.
Y aquí yo puedo modificarla porque esta hoja no está protegida. Esta hoja está libre. La única que está protegida es esta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, nos vamos siempre a revisar, desproteger. 1, 2, 3. Ahora voy a protegerla nuevamente y aquí le voy a quitar este cheque. Seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas y procedo a digitar la contraseña. 1, 2, 3. Enter. 1, 2, 3. Enter. Mire cuál es la diferencia, cuál es la ventaja de hacer todo esto. Estoy intentando seleccionar todo el contenido, esta tabla, y no me permite. ¿Vean? Incluso si me ubico aquí sobre el botoncito para seleccionar todas las celdas, ¿vean? Bueno, estoy acá, estoy poniendo el puntero en este botoncito y no me permite seleccionar nada. Me ubico. Me posiciono sobre la celda A3, clic izquierdo, mire, me manda el mensaje. La celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida escribir una contraseña. Presiono Enter. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener esta hoja así protegida totalmente, que no pueda ni seleccionar ni las celdas bloqueadas, absolutamente nada, ni las celdas desbloqueadas? ¿Cuál es la ventaja de lo poquito que hemos hecho en comparación con las otras protecciones que hemos aplicado anteriormente, pero siempre protección de hoja? ¿Cuál de estas creen que les conviene más o les gustaría trabajar más? Todo eso ha sido siempre en proteger hoja. Lo único que hemos cambiado aquí, ya las estoy desprotegiendo, son estas opciones de esto. Lo que nosotros aquí aplicamos cheque es lo único que vamos a permitirle hacer al usuario que no tenga una contraseña. Pero si él tiene la contraseña, él pues la va a quitar y va a poder hacer todo. La ventaja de esto es que si alguien tiene acceso a su hoja y quiere copiarlo, si cuando esté protegido, esta parte de sombrear no se lo va a permitir. Entonces, la ventaja de tener así todo restringido aquí en la hoja sin cheque es que no se lo va a poder copiar y pegarlo en otra hoja o en otro libro. Tal vez alguien está haciendo algo parecido, similar a lo que usted también está haciendo y tienen que entregarlo en el menor tiempo. A lo mejor usted ya va avanzando y el otro no ha querido trabajar porque quiere descansar y ve su trabajo ya finalizado. Podría ser que quiera copiarlo, lo pega en otra parte y después delete, borrar formato, eliminar hoja y aquí no ha pasado, no. Se le perdió. Entonces, podríamos tener habilitado esta parte de hoja protegida y bloquear todo esto. Quitarle el cheque para que no puedan seleccionar nada y pegarlo en otro. Hasta ese punto solo es proteger hoja. Ahora bien, vamos a proteger ciertos rangos de nuestra hoja, ciertas celdas. Podría ser que nosotros solo necesitemos que se proteja esta tabla, que esta tablita no se modifique, pero que lo demás de la hoja sí esté habilitado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Sencillo. Miren. Ahorita no tiene protección la hoja y eso es algo fundamental porque si está protegida no vamos a poder hacerlo. Aquí dice proteger hoja, entonces está libre.
me voy a este botón. Aquí. ¿Ya lo vieron? A seleccionar todas las celdas. Todas las celditas. Le selecciono todo. Luego me ubico aquí sobre cualquier parte aquí de lo que tengo sombreado. Clic derecho. Y me voy a dónde. A propiedades de celda. Luego de eso, me voy a dirigir a la pestaña que se llama proteger. Me indican, por favor, si ya les aparece esta tablita. Sí. Perfecto. Entonces, aquí ven que tenemos o bloqueado y oculta. Entonces, como el cheque para bloqueado está activo, significa que todas las celdas están bloqueadas, toditas. Y esto ya viene de forma predeterminada en Excel. Esto no es algo que nosotros lo ponemos así, ya viene directo, ya esto ya viene bloqueado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es desbloquearlo. ¿Ven? Le quito el cheque y ahora le doy clic en aceptar. En este momento, todas mis celdas están libres. Lo que yo quiero evitar que se modifique es la tabla. Entonces, como es la tabla, voy a seleccionar el rango de la tabla. Toda mi tabla, ya la marqué. Y ahora, clic derecho nuevamente, y me voy a dónde. Siempre a formato de celdas. Clic sobre él y me voy a la pestaña que se llama proteger. En proteger, yo voy a clicar el chequecito donde dice bloqueada. Lo mantengo y me voy a dar clic en aceptar. Ahora ya deselecciono todo eso, ya puedo estar normal en mi libro. ¿Qué voy a hacer ahora? Mire, voy a proteger hojas. Proteger hoja. En este caso, le vamos a decir formato de celda, formato de columna, aplicar formato, lo que nosotros querramos habilitar, lo vamos a habilitar. Voy a dejar estos. Formato de celda, formato de columna, aplicar formato de fila, insertar columnas, insertar filas. Y solamente eso. Y voy a establecer lo que es la contraseña. Uno, dos, tres. Vamos a esperar un momentito. Ay, 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 algo creo que no hice. Uno, dos, tres. Proteger hojas fue esto. Voy a marcar aquí, seleccionar las celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Estas dos no las había marcado. Entonces las tenemos que tener marcadas. Uno, dos, tres. Enter. Uno, dos, tres. Es así. Ahora, vean, ya me permite seleccionar las celdas, clicarme sobre ellas y digitar. Pero mire, usted diría, ah, pero esa hoja está protegida, no tendría que permitirme que yo digite. Pero puedo hacerlo. ¿Qué pasa si yo me ubico aquí en esta celda de Tania Díaz Salgado, el nombre completo, y quiero digitarlo? Ahí no puedo. Ya esa sería como información más delicada tal vez, que yo no quiero que se modifique tan fácilmente, pero sí puedo permitir que modifiquen o que sigan trabajando
en lo demás, en la demás parte de la hoja. El título, vea, puedo cambiar todo eso, pero el encabezado aquí, aquí sí, porque esto sí se lo dejamos habilitado, pero esta parte ya del cuerpo de la tabla ya no, y eso va por la selección. Creo que al momento de seleccionar el rango, no seleccioné bien todo y por eso se me cambió esta parte y solo marqué esto, el muy cuerpo. Bien. Ahora vamos a proceder a proteger el libro. Hasta este momento nosotros podemos crear hojas y más hojas y no hay ningún problema. Ya inserté más hojas. Ahora me voy a la parte de proteger libro. Proteger. Y en este me dice contraseña opcional. Estructura. Protege el libro. En este caso me va a proteger la estructura del libro. Aquí no es contraseña para que no se abra el archivo. 1, 2, 3, 4. Al 4 le vamos a dejar la estructura. 1, 2, 3, 4. ¿Qué hace esto? Me voy a ubicar aquí en concatenación, en esta hoja, clic derecho, y miren. Perdón. Despliego mi menú, quiero eliminarla. No me permite. Cambiar nombre, mover. No puedo hacer absolutamente seleccionar todas las hojas, pero no puedo eliminarlas directamente, ¿eh? Solamente me permite seleccionarlas y ya. Quiero crear más hojas. Necesito otra hoja de trabajo. Me voy aquí al más, donde dice nueva hoja. ¿Pueden visualizarlo? ¿Está activo o desactivo? Inactiva. Está aquí inactiva, no tiene nada, no tiene función. Entonces yo no puedo crear hoja. No puedo ni eliminarla. ¿Por qué? Porque está protegida la estructura. Pero me ubico en la hoja 8 y digito. Hola. Práctica. ¿Por qué puedo modificar esta hoja? Porque esa hoja no está protegida. Muy bien. Esta hoja no está protegida. La única que tiene protección es esta que se llama concatenación. ¿Qué tipo de protección tiene esta hoja? El bloqueo, todas las celdas están bloqueadas o algún rango quedó habilitado. Quedó bloqueado. Solo la tabla quedó bloqueada. Muy bien. Entonces ahora ustedes aquí ya tienen esta parte que espero que les sirva, que la puedan poner en práctica y así puedan proteger. Una consulta. Perdón, en el caso que le demos en proteger libros, sí ya no tendría que poder modificarse en ninguna de las hojas, ¿verdad? ¿O sí se puede siempre, aunque protejamos todo el libro? Está protegido todo el libro nada más. Se le pone protección para el acceso, pero el libro está protegido de manera que no puedo eliminar hojas ni puedo crearlas, pero sí puedo modificarlas. Las únicas hojas que no voy a modificar son las que estén protegidas. En este caso, la única que está protegida es concatenación. Si yo quiero proteger a hoja 8, lo puedo hacer y me voy a protegerla. Aquí a proteger y pongo la contraseña 1, 2, 3. Enter, 1, 2, 3.
Enter. Entonces, intento modificarla y aquí sí, yo ya no puedo modificarla. La única forma de evitar que se modifique todo el libro en general va a ser que yo bloquee el libro, lo proteja, proteja su estructura y proteja cada una de sus hojas. Esa sería la única opción. Y para poder realizar algún cambio en cada hoja, yo tendría que estarla desprotegiendo. Eso sería lo único que podemos hacer si quisiéramos tenerlo protegido totalmente. Ya de ahí las demás contraseñas solamente son para evitar que el libro se abra sin su permiso. En este caso, si lo quiere abrir, lo protegemos con una contraseña de apertura. Si esa persona no sabe la contraseña, entonces no tiene acceso a nada. A solo que lo abra como modo lectura de la primer forma. Pero voy a minimizar eso y me voy acá a otro archivo. Seguridad en los libros. Voy a tomar este libro. Voy a cambiar el nombre y le voy a colocar 2022. Lo voy a abrir. Es el mismo archivito que ya lo había dejado para esta practiquita con copia. Me voy a archivo y en archivo me voy a información. Y aquí en información hago clic en cifrar con contraseña. Le damos clic en cifrar. Dice, cifra el contenido de este archivo. Precaución, si pierde u olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Le vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar. 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar. Se requiere una contraseña para abrir este libro. La lectura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados como mover, agregar o eliminar. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Seguridad en Libros 2022. Lo voy a cerrar. Archivo. Cerrar. Guardar los cambios. Sí. Archivo. Lo voy a abrir. Doy clic acá. En este caso, mire, si yo no me sé la contraseña, el archivo Seguridad en Libros está protegido. 1, 2, 3, 4, 5. No me permite el acceso a mi libro, por lo tanto, de esa forma ahí está protegido todito, porque yo no tengo contraseña, no puedo entrar a modificar nada. Aceptar. Si yo tengo acceso, entonces sí. Puedo modificarla. En este caso, si este libro tiene protección, este es el que tiene protección de libro, de estructura, yo no puedo eliminarla. Pero si yo le quito la protección, proteger libro, 1, 2, 3, 4, 5, clic derecho, eliminar, se elimina. Que me dice clic derecho, eliminar. Ah, el libro debe contener al menos una hoja visible. Voy a aumentar una hoja porque el libro no puede quedar sin hojas. Entonces, eliminar. Dice Microsoft Excel eliminará permanentemente esta hoja. ¿Desea continuar? Eliminar, sí. Va, ya se fue. Es que espero que les pueda servir esto. Traté de explicarles esa otra parte de bloquear rangos de una hoja por si acaso ustedes necesitan tener bloqueado algo y poder trabajar en lo demás de la hoja. Esa es la única de las formas que no me quedó completamente clara, ¿verdad? ¿El qué? El de... ¿Qué rango? ¿Qué rango? Vaya.
vamos a hacerlo aquí rapidito. Vamos a colorear este ranguito. Esto que está en amarillo es lo que nosotros queremos que esté protegido y que no se modifique. Ya de ahí todo lo que esté en blanco, sí. ¿Qué vamos a hacer? El primer paso es irnos a seleccionar todo. Vean, en este botoncito se marca todas las celdas. Clic derecho. Ahora, formato de celdas. En formato de celdas me voy a la pestaña que se llama proteger. Si no les aparece esta ventanita, de lo que les estoy hablando me dicen para no seguir hablando. Porque a veces creo que yo estoy hablando y tal vez la ventana no ha aparecido todavía. ¿Les sí, aparece? Vale. Entonces, ahora le quito el cheque. Ha bloqueado, porque no quiero que esté bloqueado. Estoy desbloqueando todas las celdas de la hoja. Ahora hago clic en aceptar. ¿Qué hago? Ahora, como está todo libre, ahora yo quiero bloquear solamente ese rango de amarillo. Marco el rango. Clic derecho sobre los sombreados. Formato de celdas. Y nuevamente me aparece la misma ventanita de formato de celdas. Y hago clic en proteger. En la pestaña proteger. Y ahora le digo que bloquee. Le aplico el cheque. Y por último, clic en aceptar. Ahora nos vamos a dirigir a revisar porque queremos proteger la hoja. Ahora le vamos a poner contraseña 1, 2, 3. Y dejamos habilitadas estas dos opciones. Seleccionar celda bloqueada, seleccionar celda desbloqueada. Y aceptar. Confirmamos. 1, 2, 3. Ahora, mire, me ubico en cualquier otra celda y me permite seleccionarla y digito hola. Me voy a ubicar en cualquier celda del amarillo y me lo permite. Digito hola. Digito la H. Y me dice celda, la celda o el gráfico que intenta cambiar está en un rango protegido o en una hoja protegida. Nada de lo amarillo puedo cambiar. Puedo modificarlo. ¿Ven? En este caso, como no hay nada, yo intento digitarlo. No puedo, pero me ubico aquí en la parte superior y en todos sus bordes laterales, aquí arriba, abajo, lo que lo rodea, sí puedo digitar. De esa manera, todo lo demás está habilitado. Pero esa partecita importante, no. Entonces, así sería. Y así usted quiere que esté todo habilitado nuevamente, entonces lo desprotegemos. 1, 2, 3. Y listo. Ahora me ubico solo sobre lo amarillo y ya puedo digitar. Ahora ya no tiene protección. Entonces, espero que puedan ponerlo en práctica, que eso les sirva bastante. Y con esto finalizamos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Que descansen. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.